A Nina, a Nina Souto, eh, que desde Málaga pues nos, va, nos va a presentar su, su monografía, eh, en este caso sobre biología. Así que cuando quieras, Nina, te, te escuchamos. Gracias por intervenir. Perfecto, voy presentando. No sé si se ve ya. Sí, sí se ve, mira, adelante. ¿Sí? Vale. Sí, sí, sí. Bueno. Buenos días, soy Nina Souto, como han comentado, y vengo del Colegio San José de Málaga, Estepona en concreto, y a continuación les voy a presentar mi monografía de biología titulada Enraizados, en la que seguiré el esquema propuesto. A modo de comienzo, si tuviera que explicar qué he hecho, cómo lo he hecho y qué es lo que me ha llevado a hacer todo esto, resaltaría la actual necesidad que surge a la hora de buscar nuevas propuestas de, de producción de alimentos de forma sostenible, no solo en vista al método de producción en sí, dado que tiene que estar de acuerdo con, el, con la sostenibilidad medioambiental, sino también con la mirada puesta en un futuro de la salud humana. Así mi indagación empezó básicamente en el campo de los abonos orgánicos. Su, su, su papel en los cultivos actuales, las nuevas innovaciones, y fue así como surgió mi tema de investigación, las micorrizas. Así, si tuviera que hacer una breve contextualización de qué es una micorriza, su fisiología y su papel en el cultivo hortícola, eh, lo resumiré ahora brevemente en el marco teórico. Pues las micorrizas son organismos pertenecientes al reino de los hongos, que como tales están conformados por una serie de filamentos o hifas que conforman el cuerpo vegetativo de la planta, que también se llama micelio. No obstante, estos organismos son realmente destacables dentro del reino de los hongos, ya que se constituyen en base a una simbiosis mutualista entre el hongo y la planta. ¿Qué quiere decir esto? que el hongo no solo depende de la planta para sobrevivir, sino que además lo hace en una relación de reciprocidad absoluta en el que tanto el hongo como la planta se ven beneficiados. Entre estas ventajas que el hongo aporta a la planta, se pueden destacar principalmente un aumento en la absorción y fijación de macronutrientes fundamentales para el desarrollo de la planta, como el nitrógeno o el fósforo, así como una mayor producción de hormonas, el desarrollo de un sistema de protección en el que el hongo dota a la planta de la posibilidad de desarrollar un, eh, una mayor resistencia a patógenos de forma prácticamente natural y sin ningún tipo de intervención de cualquier fitosanitario. Y por último, como consecuencia de lo primero, la planta habrá aumentado su volumen no solo radicular, sino total, lo que hará que el cultivo sea más eficiente en cuanto a nivel de producción y ahorro de producto, que es en definitiva el, la propuesta del estudio. En cuanto a terminología específica de la fisiología de las micorrizas, se distinguen dos tipos en cuanto al género y método de acción de la micorriza en la raíz de la planta. Las ectomicorrizas, que conforman un micelio externo que no penetra en las raíces de la, de la planta, y las endomicorrizas, que por el contrario, el micelio será interno, primeramente intercelular, para más tarde pasar a invadir las células radiculares de la planta. Eh, dentro de estas endomicorrizas se distingue una subclasificación en función del tipo de ifas que conforma el hongo micorrífico. Se distinguen las ifas septadas, en las que se, las hifas son células separadas por unas paredes llamadas septos, y las ifas aceptadas, en las que las ifas están ramificadas en un todo inseparable con células multinucleares que, que en definitiva hacen que sea un todo inseparable. Además, estas IFAS aceptadas son las que conforman las llamadas micorrizas vesicularbusculares, que serían los protagonistas de mi proyecto. En específico, aplicando las micorrizas vesicolo-arbusculares al género Glomus, no solo por la disponibilidad natural que tiene este género en la naturaleza, sino por la gran diversidad de especies que ofrece, lo que me daría en definitiva mucho juego a la hora de estudiar las micorrizas. Además, todo aplicado a la especie de lechuga malagueña blanca. Pues el, el problema propuesto que inicia la investigación y que propuse la introducción no es solo un problema internacional o a nivel nacional, sino que afecta directamente a nivel local. Por tanto, la aplicación a una, una especie de lechuga local como es la blanca malagueña no solo es un compromiso personal que le suele gustar a los de la IB como consejo, sino también una forma de, de conectar más con el, con el problema propuesto. Así, con todo esto, una vez indagado el tema de la investigación, me surgió la pregunta que no solo comienza, sino que lidera todo el proyecto, que postula en qué medida pueden las micorrizas vesicular-musculares suponer un beneficio potencialmente sostenible para cultivos hortícolas de la especie sativa, la lechuga, de la variedad malagueña blanca, en lo que a crecimiento foliar se refiere, en comparación con el cultivo no micorrizado. En definitiva, el objetivo del estudio sería cuantificar el efecto que tienen las micorrizas en el cultivo de la lechuga. Así, una vez centralizado el tema de investigación, pasé directamente al diseño del método y procedimiento experimental, en el que primeramente establecí las variables de estudio. En primer lugar, como variables controladas, establecí el riego para mantener ese, ese mínimo control óptimo para que la planta pueda desarrollarse de forma óptima en el, en el medio de cultivo. Como variables independientes, el propio sujeto de estudio, el subgénero de, la, de las micorrizas empleadas. Y como variables dependientes, los parámetros que me permitirían cuantificar efectivamente el crecimiento de la lechuga, entre los que se contarían altura, número de hojas, peso fresco, peso seco y área de la planta. Así, dispuse cuatro, eh, cuatro grupos de estudio. En primer lugar, control, que sería el grupo no micorrizado que permitiría la comparación con el resto de grupos. Y, por ende, otros tres grupos, que serían los grupos micorrizados. En este contexto cabe comentar que mi idea inicial era que cada grupo micorrizaro estuviera compuesto por una sola especie de micorriza del género Glomos, tal y como se muestra en Growth. No obstante, por cuestiones de accesibilidad y por venta en el mercado, no, se encontró, no encontré muchas especies del género Glomos que se, fue, se vendieran al, al consumidor de forma independiente y, por tanto, Biona y Apply son grupos que se componen, al contrario que Growth. Por un conjunto de, de especies, sin embargo, aún pertenecientes al género Golomus. Así, en rasgos generales, la metodología se podría resumir, primeramente, en la preparación del sustrato micorrífico, puesto que, dado que venía en formato de polvo, eh, realicé una serie de disoluciones que se aplicarían en la primera dosis de riego de los plantones. Posteriormente, el, el pertinente eh, trasplante de los plantones y disposición de las macetas y por último ya sería la toma de medidas que se dividió en dos tipos las semanales dado que para tener un mayor eh, control del crecimiento de las plantas se midió una vez a la semana la altura y número de hojas y las finales tal y como comenté antes peso fresco peso seco y altura eh, y área de la planta eh, en concreto, en este último parámetro, utilizando un sistema informático denominado ImageG. Por último, en cuanto a los resultados, según los datos obtenidos, se observa como sí existe una diferencia significativa entre los grupos micorrizados y el control, pero sin embargo a favor de este último, ya que fue el que mejores resultados presentó. En cuanto a APLI, se ha de considerar que, vamos bueno, de comentar que se mantuvo en niveles sino estables, casi inalterables durante toda la investigación, dado que por un problema del terreno en el que se realizó el trasplante y por la aplicación del sustrato micorrífico, quizás de forma manual, produjo que el, el terreno en el que crecieron las plantas Sapli se solidificara y, por tanto, inhibiera el crecimiento de la planta durante todo el proceso. No obstante, tal y como se muestra en las gráficas, eh, la diferencia entre los grupos Biona y Growth y control todavía es significativa a pesar de que durante las dos primeras semanas parten de los básicamente de resultados sino iguales muy parecidos. Es a partir de la semana 3 donde control empieza a dar mejores resultados, lo que se extiende no solo en altura y número de hojas, sino a los parámetros finales como peso fresco, peso seco y área foliar. Además, esta tendencia también se comprobó con un análisis estadístico de, a través de la aplicación SPSS, que en definitiva eh, dividió los grupos en tres tipos según los datos. Control, que serían los datos mejores, por así decirlo. Control y, o sea, perdón, eh, Bionic Growth, que se encuadrarían dentro de un mismo grupo. Y Appli, que estaría por debajo de los otros dos así, en cuanto a la discusión y análisis de estos resultados, mi, bueno, lo que fue y sigue siendo mi objetivo fundamental es explicar esa diferencia entre control y los grupos micorrizados, que sin embargo no coincide con el marco teórico. así, en, en primer lugar, podría argumentarse a la dosis micorrízica empleada pues si bien es cierto que es un parámetro que no solo afecta sino que condiciona de forma casi fundamental y absoluta el crecimiento de la planta, se podría pensar como un aumento o una disminución del sustrato micorrífico podría tener mayores efectos en el crecimiento de la planta. Además, en este sentido, otro factor que afecta realmente al, a la colonización micorrífica es el grado de colonización del hongo sobre la raíz de la planta, pues a pesar de ser del mismo género, de la misma especie y del mismo tipo de micorriza, por cuestiones individuales y realmente incontrolables por el investigador, eh, cada micorriza perdón, eh, coloniza de forma distinta la raíz de la planta. Y como en efecto fue un parámetro que no se cuantificó en la investigación, podría deberse a esto que las micorrizas no hubiesen tenido todo el efecto que hubieran tenido, es decir, no colonizaran de forma absoluta la raíz de la planta y, por lo tanto, no se reflejara en el crecimiento de las lechugas. Además, una, un hecho curioso que surgió a, allá por las metodologías finales de la experimentación fue el descubrimiento de, de la aparición de nódulos radicales en las raíces de las plantas. Un nódulo radical, en conceptos muy básicos, es un nido de bacterias que surge en las raíces de las plantas o bien por el terreno en el que se encuentra, porque se propicia la, el, el crecimiento de bacterias o por cuestiones X o bien como resultado de la interacción micorrízica entre el hongo simbionte y la planta. No obstante, como en este caso los, hongo, los, los nódulos se presentaron en todos los grupos, incluido control, se puede establecer cómo estos pueden ser, en efecto, nódulos espontáneos. Sin embargo, esto se puede contextualizar en el contexto de la investigación, que la aparición de estos nódulos espontáneos en, en los procesos iniciales del crecimiento de la planta, podrían haber inhibido la actuación de la micorriza en la raíz y, por tanto, haber producido esa colonización escasa de la raíz y haber producido que no se reflejara en los resultados finales de la investigación. Así, entre las principales limitaciones y mejoras del proyecto se destaca, en primer lugar, como se comentó antes, eh, no como una limitación o mejora como tal, sino como un aspecto susceptible al estudio la especificidad del sustrato micorrífico, puesto que el utilizar o bien un conjunto de especies micorríficas que abarquen un mayor número de especies hortícolas o una única especie micorrífica enfocada a un único tipo de cultivo pueda o bien incrementar o disminuir eh, eh, los resultados obtenidos. Por otro lado, el método de aplicación de las micorrizas y el propio sistema de riego también fueron una limitación, pues como se comentó anteriormente, fue de forma manual y quizás fue esto lo que produjo que la micorriza no entrara en contacto tan directo con, eh, con la raíz de la planta y no produjera resultados, eh, los resultados esperados. Pues si la aplicación de la micorriza al cultivo hubiese sido por inyección radicular directa, fertirrigación o por sistema de riego por goteo, la micorriza quizás hubiese intervenido en la raíz de la planta de forma más directa y haber tenido mayores efectos en los resultados del crecimiento de la planta. Por último, la zona de estudio eh, también puede considerarse una limitación y una mejora en, el, en la presente investigación. Pues, a pesar de que se realizó al aire libre, que es el propio medio de cultivo de la lechuga, no deja de ser un ambiente en el que el cultivo está expuesto a factores incontrolables para bueno, para mí, para todos los investigadores, así como condiciones ambientales o, o la presencia de patógenos. Pues, un otro hecho curioso que surgió en la investigación fue que si, la, si el estudio duró cinco semanas, a la cuarta semana apareció una plaga de pulgones, tal y como se muestra en la foto. Que produjo la interrupción del estudio y que quizás pudo tener mayores efectos en los resultados finales de la investigación. Así, entre las principales conclu conclusiones que extraigo de este estudio es no solo eh, la insistencia en indagar e investigar de forma más específica el género glomus y las micorrizas vesicular vasculares, sino la necesidad de, de establecer eh, y estudiar la planta hospedera de forma premeditada antes del estudio. Pues si bien es cierto eh, que comentan varios estudios, no todas las especies, las especies hortícolas eh, reaccionan o dan respuesta de la misma manera a este tipo de tratamientos. Pues mientras que la lechuga... Por, por un lado podría no dar eh, una respuesta clara en la aplicación micorrízica si es cierto que existen, es, en base a estudios ya realizados, otras especies hortícolas como el tomate o el maíz que sí dan una respuesta más clara y evidente con la aplicación micorrízica, dando una respuesta que sí permite la comparación con el cultivo control. Así, esta es la bibliografía principalmente citada en esta presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nina. Gracias, Nina por su contribución. Vale, eh, bueno, espectacular la investigación que has emprendido. Además, eh, si he entendido bien, ¿no? Con una especie endémica, ¿no? En este caso de, de Málaga, la lechuga esta blanca, o que se cultiva sí. ahí. Por lo tanto, incidiendo en asuntos también importantes como la sostenibilidad, ¿no? la salubridad, e incluso pues el comercio local, que son temas que también hoy por hoy son fundamentales, ¿no? Para pensar sí. en nuestro presente y en nuestro futuro. Eh, no sé si alguien tiene. Quiero hacer alguna pregunta, es el momento. Si no, yo tengo algo que preguntarte también. A ver si en el chat. Vale, pues yo quisiera preguntarte: has hablado de la lechuga blanca y demás de, de Málaga. Eh, si sería posible ¿no? eh, implementar las microrizas en, en una diversidad mayor de cultivos, si sería posible eh, o si es algo que has pensado y has proyectado de cara a, a tu investigación. Eh, sí, efectivamente, eh, como acabo de comentar, eh, el estudio y la consideración de la planta hospedera en la que se aplica la micorriza es un factor fundamental, puesto que a pesar de que se puede aplicar la micorriza a todo tipo de cultivos, pues al final es una relación simbiótica que se produce de forma natural, sí es cierto que algunos cultivos responden de mejor forma a la, a la actuación micorrífica, es decir, que los resultados se ven de forma más clara, dado que responde mejor a esta simbiosis. Pues uno, uno de los mayores aprendizajes que he sacado de esta monografía, así como curiosidad, es que en una investigación no tiene que salir todo como uno espera y no tiene que todo salir en, en acuerdo con la hipótesis. Pues eh, a la hora de investigar, el verdadero peso de la investigación, la verdadera investigación en sí, está en saber explicar y comentar, así como argumentar el por qué, si no te ha salido bien, por qué ha pasado eso, así como poder eh, proponer nuevas propuestas a proyecto que sí acorden con la hipótesis y puedan dar mejores resultados. Así, a pesar de los resultados obtenidos, creo que es de lo que más orgullosa puedo estar de mi monografía, puesto que si hubiera sido de otra manera no hubiera aprendido todo esto. Efectivamente, ¿no? el proceso de investigación aquí se ha hecho patente y ha tenido que superar pues, ¿no? esos, esos resultados y, y aprender de ellos. Y yo pregunto también: ¿la implementación de esto de las microrizas eh, supondría un gran esfuerzo, un cambio en las técnicas de cultivo? ¿Es algo que se podría hacer de manera asequible? Eh, sí, es algo que se hace de manera asequible y de, que de hecho ya se está realizando de forma minoritaria, ya que es algo relativamente nuevo, pero que sí es totalmente asequible porque a pesar de que mi investigación el. La aplicación manual no fue del todo correcta, sí que es cierto que a cultivos a gran escala eh, sí que existen métodos más, más fáciles y accesibles a la hora de aplicar este tipo de, de cultivos y que sí que tienen mayores efectos en el crecimiento de las plantas. Muchas gracias, Elena. Mira, nos preguntan por aquí eh, que si puedes dar algún tipo de consejo en relación a, a la aplicación que has utilizado para, para hacer las gráficas. Pregunta a algún alumno. Ah, la, la aplicación de las gráficas es básicamente el programa de Excel y es hacer una tabla de datos y seleccionarla e insertar gráfico y ya pues en función de cómo quieres representar los datos elegir un modelo de gráfica u otro. Uh -huh. Bueno, es. pues ha quedado el resultado muy llamativo y muy bueno. Así gracias. que nada, pido otro aplauso para Nina que ha hecho una excelente presentación. gracias.